Bueno, mira, aquí pasó algo. En realidad el amigo era que se puso mal. Les cuento porque yo había llegado hace ratito y estaban pidiendo la ambulancia, estaban pidiendo que lo ayude. Entonces por eso llegó, mira, cuerpo médico, lo quisieron ayudar. Parece que se desmayó algo así, pero después no quiso salir. Oye, no quiso salir del partido, pero qué bien, ¿no? Tengamos todo ese personal ahí de auxilio. Había una voz de campo, ¿no? Sí, que pidió ayuda para preferencia, entonces directamente se fueron. Bueno, esto es lo que nos dejaba el clásico. Ahí tenemos algunos hinchas virales jugando con la bombillita. Otro ahí con, no sé, pues son cigarrillos artificiales esos, ¿no? Claro, ya se estresó. No sé. La hermanita, más o menos, quédate quieto ya. Mira, el señor de abajo se la va a comer la bombilla. De nervios. Se la va a comer la bombilla. Mira, esa camiseta blooming histórica. Oye, pasen una papita frita, pues no, y va a ser complicado. Oye. Cuidado, se atore. Ay, porque mira, él no quiere. A ver. Pa' su beso. Así que Mariana nos saluda en las galerías. Mariana seguramente estaba ahí también. Yo llegué muy tarde. Con su novio. En los últimos meses de soltera. Bueno. A ver. ¿Qué ve? Eso. Es la academia que viene a ganar con grandes 13. Con gran... Esa. ¿Esa es, no? No, pero ahí se escuchó más que personaje que otra cosa. Es la señor Blum. Ah, hubo qué personaje, ¿no? No, hubo un grupo, o sea, los charros estuvieron, pero me refiero que en los altoparlantes era mucha música. Mira, cumbia, pero no falta la familia completa, que llegan con sus bebés. Mira, se pierden, pues, clásico. Por eso yo digo, ¿sabes qué? De verdad que, a ver, y lo decíamos nosotros por las cosas que había ocurrido quizás con Oriente Petrolero. Perdón, ¿qué fue? ¿Solo fue Blooming, no? ¿Está la gente de Oriente ahí en el hincha viral? Es que Blooming fue el que ganó, ¿me entendés? Oriente, la gente estaba un poco triste. Tigo Sports.